Creo que es la última oportunidad que tendrán Cam y Demet. Que ambos reciban terapia, de lo contrario este año será igual que el año pasado. Todas estas peleas juveniles ya no son agradables. De hecho, los jóvenes son mucho más maduros en sus vidas. Decisiones. ¿Qué es la fama si se presentan todos los días con sus vergonzosas actitudes útiles? ¿Gafas? La historia es triste, pierden su fama en el futuro. Su credibilidad aumenta con tantas peleas públicas que ellos mismos se pierden el respeto entre sí, se no pueden seguir arreglando su mundo descalificándose mutuamente, lo siento pero no veo un futuro juntos, es más, no creo que se casen y no lo creo. Creo que Cam y Demet deberían aprovechar la última oportunidad que tienen ahora. En este proceso, ambos necesitan recibir terapia. De lo contrario, este año podrán repetir la experiencia que tuvieron el año pasado. Las peleas juveniles ya no parecen agradables. En realidad, los jóvenes pueden ser bastante maduros en sus procesos de toma de decisiones. Sin embargo, si muestran un comportamiento vergonzoso todos los días, tenemos que preguntarnos cuál es el sentido de la fama. La historia se entristece por tal comportamiento, y ve a estos jóvenes perder su fama futura. También socavan su credibilidad con constantes peleas públicas y se pierden el respeto mutuo. Intentar arreglar su mundo descalificándose unos a otros es un camino insostenible. Lo siento, pero no parece posible ver un lugar en su futuro juntos. Es más, parece difícil de creer que se casaran o estuvieran juntos. Por tanto, lo importante es que se concentren en mejorar ellos mismos y sus relaciones ahora mismo. En este proceso, es importante que Cam y Demet se centren individualmente en su salud emocional y mental. La terapia puede ayudarles a comprender su mundo interior y madurar. Pueden sentar una base sólida para afrontar los desafíos de la adolescencia. También es importante que comprendan que la fama no es solo algo que parece atractivo desde fuera. La verdadera felicidad y satisfacción se logran a través del equilibrio interior y el desarrollo personal. Por lo tanto, es importante identificar sus propios valores y objetivos y mantenerse fiel a ellos. Para tener una perspectiva esperanzadora para el futuro, deben centrarse en su propio desarrollo personal, establecer dinámicas de relación saludables y mostrar respeto y comprensión mutuos. Solo así podrán superar las dificultades que han experimentado en el pasado y construir un futuro más sólido. En este proceso, es importante que Cam y Demet aborden y resuelvan juntos los problemas que han experimentado en el pasado. Aprender de los errores del pasado y mejorar las habilidades de comunicación puede fortalecer sus relaciones. Deben acercarse unos a otros con honestidad y apertura, compartir sus sentimientos y aumentar el entendimiento mutuo. Además, es importante establecer objetivos comunes para el futuro y trabajar juntos para alcanzarlos. Pueden fortalecer sus relaciones planificando actividades que puedan realizar juntos. Con apoyo y comprensión mutuos, pueden fortalecer aún más sus vínculos entre sí. Finalmente, es importante que demuestren que se valoran mutuamente basando sus relaciones en la confianza y el respeto. Con amor y lealtad mutuos, pueden construir juntos un futuro más feliz y saludable. Cam y Demet deben esforzarse por crecer y desarrollarse juntos en su relación. Durante este proceso, es importante ser pacientes y comprensivos entre sí. Ambas partes necesitan establecer un canal de comunicación abierto para expresar sus sentimientos y escuchar. También es importante que cada uno de ellos dedique tiempo a sus propios pasatiempos e intereses. Su desarrollo personal e independencia pueden reflejarse positivamente en sus relaciones. Además de pasar tiempo juntos, también es importante mantener sus identidades individuales. Establecer sueños y metas comunes para el futuro puede fortalecer sus relaciones. Juntos, pueden apoyarse mutuamente creando una visión común. Solo así podrán construir una dinámica de relación sana y un futuro feliz.